Recomiendo, estamos aquí en Carmiel, ubicado en el pleno corazón Gálvez, y en este caso compartiendo en esta merienda junto con candidato a concejal de la ciudad de Santa Fe, como Julián Martínez. ¿Cómo andas, Juli? Buen día, Maxi. Gracias por venir al programa, ¿eh? Y con el actual diputado provincial, con Checho Basile, Maxi, conocido como Sergio. ¿Eh? Al revés. Porque ya de Sergio no me dice nada. No, más como de viejo, yo te digo. Sí, vos sabés que sí. Checho más actual, más. Claro, es contemporáneo. Es más moderno. Así que bueno, mandamos un saludo a tu vieja. Así. O a tu viejo, no sé qué, porque y no sé, lucharon los dos, pero para que me digan Checho, claro, a esta altura del año. Juli, una gran elección hicieron, digo, ¿no? Y en este binomio que van a formar también con Silvina Cian en la ciudad de Santa Fe, tratando de encarar un trabajo en conjunto, ¿no? Sí, la verdad que fue una muy buena experiencia en lo personal. Primero, porque era la primera vez que estaba participando como integrante de una lista y sin duda acompañado con el resultado que se dio, donde claramente la ciudadanía optó por nuestra lista, que era Santa Fe Puede, dentro del Frente Unidos para Cambiar Santa Fe, donde pudimos explicar a cada vecino, a cada vecina, cuáles eran nuestras ideas, nuestras propuestas, nuestro proyecto de ciudad. Alineados, bueno, mi amigo acá Checho Basile y todo lo que fue la candidatura también de Maxi Puyaro, digamos, es importante eso. Yo creo que la ciudadanía valoró eso precisamente, que pudimos comentar acerca de nuestras ideas, de nuestros programas, sin caer en agresiones, en descalificaciones. Y bueno, y eso fue el resultado un poco de las urnas. Ahora el desafío que se viene es un poco poder seguir apostando en esa línea, en esa sintonía, de poder explicando, charlando con los vecinos y las vecinas que no pudieron escucharnos, con los que no pudimos conversar, y comentarles lo mismo en esa línea de trabajo, junto a todos los otros sectores que estamos trabajando en el Frente Unidos para Cambiar Santa Fe, y poder hacer una elección histórica. Ese es el desafío. Que además está bueno esta combinación que se da, digo, sin tratarla de vieja Silvina, digo, pero a ver, con tu juventud, digo, la experiencia de Silvina, digo, en sus años dentro del periodismo, y hasta más lo traigo colación también a Checho, digo, porque Checho también arrancó siendo concejal desde joven, tenía un poquito más de pelo, un poquito menos de kilos también, ¿no? Digo, es como también seguir esos mismos caminos que tuvo Checho en su momento, digo, que han tenido mucho, también Jorge Gen también, digo, ¿no? Sí, algo que nos pasaba con Silvina era que la gente valoraba mucho la presencia que ella tuvo durante toda su carrera. Y eso dice muchas cosas, porque en definitiva de lo que se trata, o la ciudadanía valora a las personas comprometidas con sus problemas, con sus necesidades, que cuando han tenido alguna dificultad, estuvo, en el caso de Silvina, ejerciendo su profesión de una manera muy cercana. Y eso la gente lo valoró. Y eso se pudo acoplar muy bien a toda una forma, a una tradición política que tenemos. Bueno, vos lo mencionaba, Checho, nos conocemos de muy jóvenes, en mi caso yo no perdí pelo, pero una manera de trabajar también entendiendo que la prioridad del ciudadano, la ciudadana que la está pasando mal, que tiene un problema, que tiene una inquietud, y poder acercarse y conversar e intentar buscarle una respuesta a esa necesidad. Creo que esas dos cosas, lo de Silvina, su visibilidad a través de tantos años de profesión y su cercanía con la gente, y nuestro trabajo militante, se combinaron de la mejor manera. Bueno, y eso explica en parte también el resultado que obtuvimos el pasado 16 de julio. Checho, ¿qué evolución haces? Digo, Julián recién. Sí, no, sí. Y tratá de no engordar más, viste, pues si no, viste, va a ser complicado. ¿Qué evaluación haces de lo que pasó a nivel provinciario, hoy como diputado, tu relación con Maxi Puyaro, que como candidato a gobernador, que también es diputado, es compañero tuyo en la banca, de lo que ha pasado a nivel provincial con este gran frente que se ha formado? Digo. Bueno, un poco va de la mano lo que decía Julián, porque lo que mostramos fue un equipo, más allá de la cuestión local, pura y exclusivamente de lo que puede hacer Silvina con Julián y el resto de los concejales, el candidato a concejales es un equipo de Unidos para Cambiar Santa Fe. Y eso tiene un liderazgo muy fuerte, que es el de Maxi. Maxi realmente nos muestra cada día que el día siguiente nos levantamos a las 7 de la mañana, el lunes, a seguir trabajando y pensando cómo recorrer nuevamente la provincia, aquellos lugares que no pudimos llegar y justamente
continuar un trabajo de agenda para no solamente diagnóstico, sino para laburar muy fuerte en lo que hay que transformar y cambiar en la provincia de Santa Fe. Para nosotros es un respaldo contundente, pero eso también es una responsabilidad muy grande, porque justamente aquellos que tenemos la posibilidad de ser elegidos por el pueblo, nos pone también una mochila pesada donde también hay que modificar y cambiar rápidamente algunas cosas. Nosotros hablamos mucho de lo que es la seguridad, hablamos mucho de la educación y hablamos del sistema productivo. Son tres ejes importantes donde la gente nos está demandando mucho y donde este gobierno, el de Perotti, realmente que ha hecho el peor gobierno de la provincia de Santa Fe en su historia, también ha generado un retroceso muy grande, lo cual implica que aquellos que podamos ser parte del gobierno de Maxi o de esta coalición importante, también tengamos los hombres y mujeres con la suficiente idea, con el suficiente compromiso y el trabajo para cambiar de manera inmediata algunas cuestiones. Obvio que esto requiere que haya un mayor grado de trabajo, mayor grado de articulación y sobre todo mucha llegada a las instituciones, lo decía Julián. Recorrieron en el barrio de oeste a oeste, de norte a sur, estuvieron con Silvina. Silvina ya lo conocía por su profesión, nosotros por la militancia y el trabajo que venimos sosteniendo de años en la ciudad de Santa Fe. Pero eso se ve reflejado también en esa llegada de manera inmediata, porque justamente lo que se perdió en la política fue la personalización. O sea, perdimos el cara a cara, perdimos ese vínculo. Nosotros no, porque entendemos que la política se hace así, de llegada al vecino, militando y estando cerca. Desde el lugar que sea, si sos diputado, sos diputado, si sos concejal, sos concejal. Pero también si tenés una asociación civil, como Julián fue presidente del Foro Santa Fe, también planteando ideas y sobre todo generando red institucional que nos permite crecer a todos y sobre todo no salvarse por sí solos, sino en un trabajo colectivo que creo que es lo importante. Checho, recién le decía a Julián, digo, que vos arrancaste de más o menos, no sé si la misma edad, no sé si tan joven o no, no me acuerdo. Yo tenía 32. ¿Cuántos días? No, creo que Juli tiene un par de años menos, ¿no? ¿Cuánto tenemos, Juli? Yo tengo 35. Ah, igual, mira, no, igual, habla, me parece la edad de la militancia, digamos. Ah, no, no la edad que accediste. No, no sé si. ¿Cómo lo ves a Julián? Digo, porque es más o menos, años menos, digo, da como los mismos pasos que está dando también en la política, ¿no? Sí, por supuesto, pero aparte me pone muy contento porque sé de la calidad de persona de Julián, conozco a su familia, conozco también quién está a su lado y para mí es importante la continuidad en el trabajo militante, ¿no? Esto de generar, entre comillas, una escuela formativa que nos permitió también acceder a lugares por esa vinculación con la política, porque indudablemente la crisis económica, la crisis institucional del país hace que la política esté mal vista o que quizás los dirigentes estén mal vistos. Y este es un claro ejemplo de que hay buenos dirigentes, que hay militancia joven, que hay mucho compromiso, mucha participación y que hay que darle lugar. Y en ese sentido yo estoy encantado que Julián pueda ocupar una banca, ojalá que así sea en las próximas elecciones generales, yo creo que se va a dar. Pero también con esa responsabilidad, porque también hemos hablado mucho en esto, ¿no? De cómo posicionarnos ante una carga pública que tenemos, esa exposición, y también de lo que merece la ciudad de Santa Fe como dirigencia, ¿no? Esta dirigencia que tiene que mirar realmente, dejar de mirarse el ombligo, la punta de los zapatos, y mirar un poquito más. Nosotros somos la ciudad capital, en esto también Maxi ha hecho mucho hincapié, porque Maxi ha venido infinidades de veces a la capital, ha venido infinidad de veces a la ciudad, recorriendo con nosotros y apostando que la capital tiene que tener justamente un valor, una voz, que quizás se pierde, se diluye por cuestiones administrativas, por cuestiones que también la dirigencia deja pasar, y creo que acá en el Consejo va a tener una voz muy fuerte, obviamente lo estaremos acompañando en la medida que él quiera y también pretenda hacer de su banca esa llegada al vecino como corresponde. Juli, te deja la vara alta, digo, para no ser tampoco un calientacilla. Yo creo que la vara alta, Checho lo describe muy bien, la vara alta lo ponen los vecinos y las vecinas, que es asumir esa responsabilidad de que uno tiene que trasladar toda esa militancia, toda esa trayectoria, ese compromiso y no olvidarse a partir de que en el momento que asumí una responsabilidad, en este caso en una banca del Consejo, o él lo ha demostrado tanto en el Consejo como en la Cámara de Diputados. Ese es el desafío. Sabemos las dificultades que hay, los problemas que hay, y no podemos hacer otra cosa más que comprometernos a estar presentes. Por ahí
Él lo decía muy bien, en la juventud, sobre todo en las generaciones más jóvenes, está muy instalado esta idea de que el compromiso no vale la pena, de que no vale la pena involucrarse. Bueno, nosotros venimos a afirmar todo lo contrario. Hay que comprometerse, hay que escuchar, hay que hablar con cada uno y con cada una para intentar empezar a encontrar soluciones a los problemas que nos aquejan. Y bueno, ese es el desafío que vamos a encarar. Primero, sorteando las elecciones generales del 10 de septiembre y ojalá, si así la ciudadanía lo desea, a partir del 10 de diciembre, trabajando en la ciudad de Santa Fe y en cada rincón de la provincia también, junto a todo el equipo. Julio, gracias por estos minutos y felicitaciones. Gracias a vos. La última vez que viniste te dije antes de arrancar, tomaste té, así que ya ahora pasaste el café. Ahora pasé un cafecito, pero bueno, está bastante fresco. Claro. Checho, gracias por estos minutos también. Sí, encantado de estar acá. Como siempre. Por favor, con Checho Basile y con Julián Martínez, precandidato Julián candidato ya a concejal de la ciudad de Santa Fe, en la lista que encabeza Silvina Cian, y con Checho Basile, diputado provincial, junto a lo que es la campaña que lleva como candidato a gobernador a Maxi Poyaro aquí en la provincia de Santa Fe, compartiéndolo aquí, en esta merienda, en Carmiel, en el corazón de Boulevard Gálvez. Lo recomiendo.